Bueno, ha sigut una setmana rara, una setmana estranya. Jo dos que han tingut seleccions, jo dos que han tingut que viatjar per tema del visat, i ha sigut una setmana doncs una mica partida, però bueno, ara ja estem quasi bé tots aquí. Estem entrenant al màxim, preparant el partit contra Unicaja, que és un partit doncs, que volem seguir la línia dels uns partits, competint, i doncs, esperem arribar bé al partit del diumenge. Bueno, crec que sobretot s'ha de tancar el nostre rebot, ells són molt perillosos del rebot, després que no corrin i que no puguin jugar fàcil, i crec que són les claus, no? Nosaltres jugar al nostre ritme, al nostre joc, i sobretot parar-los als rebots i al seu contraatac i al seu joc ràpid. Sí, ja et dic, no? Crec que estem bastant bé, potser el parón no ens ha anat molt bé perquè ara estem jugant millor, hem guanyat els últims 3 o 4 partits, però bueno, la lliga és així i crec que estem fent un bon treball, que hem de seguir així i que crec que és una bona oportunitat doncs, anar a Màlaga i guanyar. Estamos un poco expectantes porque, excepto en los parones de la Copa del Rey, estas paradas para la selección nunca han pasado. Entonces, bueno, hay jugadores que vienen de la selección con algunos problemas físicos. Luego vamos a ver cómo respondemos ante la falta de partidos, con lo cual nos exige una mayor concentración e intensidad en el partido del domingo, ¿no? Podemos buscar las excusas que queramos, pero lo importante es jugar con mucha concentración, mucha intensidad. Para jugar contra Unicaja que en su casa está rindiendo muy bien. Y para nosotros lo más importante es el dominio del rebote, sobre todo en el aro defensivo, ¿no? Unicaja es el mejor equipo de Europa en el rebote de ataque en la Euroliga y está entre los tres mejores de la Liga ACB, pero por décimas, o sea que es uno de los mejores equipos, con lo cual dominar nuestro tablero va a ser fundamental. Está claro que no es solo una responsabilidad individual, porque son rebotes después de ayudas en las cuales estás en movimiento y vamos a tener que trabajar los cinco jugadores en la pista para tener el rebote. Creo que para, aparte de muchas otras cosas, porque Unicaja es un equipo muy completo, pero es lo más importante, ¿no? Dominar el rebote defensivo. Sí, sobre todo la dinámica de los últimos cuatro partidos, ganar tres, pero bueno, creo que hay que tomárselo con frialdad, porque muchas de estas dinámicas son debido a muchas cosas, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es reemprender la temporada, pero te digo, con estas dos palabras, mucha concentración y mucha intensidad, desde el minuto 1 al 40, independientemente de cómo vaya el marcador puede ir a favor o en contra, pero jugar al margen de lo que es el marcador, lo mejor que podamos siguiendo estas dos líneas.